bridar una pechuga de ave rellena, disponemos el hilo en la parte inferior de la pechuga y anudamos dos veces para mantener la tensión de la cuerda. Una vez hemos hecho este paso, procedemos a anudar definitivamente la pechuga. Terminado este paso, procedemos a bridar. Para ello, colocamos el extremo suelto en la parte inferior de la cuerda. Metemos los dedos y giramos, de forma que el hilo de bridar quede sujeto en la parte interna de la cuerda. Procedemos el número de veces necesario hasta conseguir bridar toda la pechuga. Y de esta manera tenemos la pechuga bridada.